A continuación, presentaremos el entorno y FLOAS para el diseño, seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje. Un entorno tecnológico que se ha desarrollado en el contexto del proyecto FLOAS. Este entorno parte de la idea básica de desarrollar un entorno tecnológico que esté sustentado en el enfoque de la evaluación como aprendizaje y se ha desarrollado como un plugin y que puede ser utilizado en cualquier plataforma Moodle desde la versión 3.2 a sucesivas. ¿Cómo hemos diseñado este entorno? Bien, el punto de inicio es sustentarlo sobre un enfoque de la evaluación como es el de la evaluación como aprendizaje. Y en este contexto, el docente, el equipo de docentes, tendrán que proceder, en primer lugar, a seleccionar, a desarrollar, a diseñar cuáles van a ser las competencias y, de una manera específica, los resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar con una materia o asignatura. Esta selección finaliza en la concreción de los resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar al finalizar el proceso formativo que supone una asignatura o una materia. Para alcanzar estos resultados de aprendizaje será necesario ofrecer a los estudiantes una serie de orientaciones. Orientaciones que se concretan fundamentalmente en un conjunto de tareas de evaluación, que pueden ser una, dos, tres o... A través de estas tareas, el estudiante tendrá la posibilidad y la oportunidad de aprender y de ir consiguiendo los resultados de aprendizaje que se tienen previstos para la asignatura o materia. Pero para ello necesitará que se le aporten una serie de recursos, materiales, bibliografía, documentación, material audiovisual, etc. Estos recursos van a facilitar la consecución de los resultados de aprendizaje, van a suponer un medio de apoyo a la consecución de esos resultados de aprendizaje. Por parte del profesorado es momento de ofrecer una serie de orientaciones de cómo abordar las tareas y cómo utilizar esos recursos, y a partir de este momento será el propio estudiante quien empiece a construir su propio conocimiento. Al abordar las tareas de evaluación, los estudiantes tendrán que elaborar una serie de productos o realizar algunas actuaciones que van a constituir los medios de evaluación a través de los cuales tanto el propio estudiante como sus compañeros o como el profesorado podrá valorar en qué medida se están consiguiendo los resultados de aprendizaje pretendidos. Pero para ello será preciso contar y disponer de una serie de instrumentos. El servicio web EvalComics va a facilitar como el diseño de estos y nos permitirá diseñar todo un conjunto de instrumentos de evaluación que pasan por listas de control, escalas de estimación, rúbricas, argumentarios evaluativos, etcétera, toda la tipología de instrumentos que se nos pueda ocurrir. Y ello organizado y planificado de una manera que se va a favorecer en gran medida los procesos tanto de autoevaluación por parte del propio estudiante como la evaluación entre iguales, la evaluación del profesor o un proceso a través de procesos dialógicos mediante la coevaluación. En definitiva, esta herramienta va a permitir disponer de un conjunto de instrumentos de evaluación que pueden ser utilizados por profesores y estudiantes para llevar a cabo el proceso de evaluación en general. Con el proyecto FLOAS lo que hemos hecho ha sido ampliar las utilidades de este entorno y ahora se puede mantener un seguimiento para ver de una manera rápida si las tareas que se han completado y si se puede demostrar de esta manera si se han alcanzado los resultados de aprendizaje o no. Y además se pueden elaborar un conjunto de informes de seguimiento tanto a nivel individual de cada uno de los estudiantes como a nivel de grupo si se han realizado alguna actividad en grupo o a nivel del grupo clase en su conjunto, y ello nos facilitará en definitiva lo que es la demostración de los logros y la demostración de si los estudiantes han alcanzado los resultados de aprendizaje que se preveían inicialmente. Para un mayor conocimiento de estas herramientas, de este entorno tecnológico, se puede visitar la página web en Moodle donde está y donde se presenta el plugin, así como la página web dedicada de manera específica al servicio web EvalComics. Muchas gracias.